Cultura Nación. Y ahí estamos entonces en Cultura Nación y, como habíamos dicho, vamos a tomar un buen vino con Rocío Núñez. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien y ustedes? Todo muy bien. Vamos a contarnos un poquito más o menos qué es el Valle de la Puerta. ¿Es una vinoteca? Sí, Valle de la Puerta es una bodega. ¿Cómo? Disculpa, se te cortó. Sí, Valle de la Puerta es una bodega. Una bodega que se encuentra en La Rioja y nosotros estamos en Mendoza, en Bodega Don Manuel Villafaña. Ajá, perfecto. ¿Y hace poquito llegó a Mendoza? ¿Cómo? ¿Hace poquito que llegó a Mendoza, digo? No, yo soy de acá. O sea, con La Rioja, con... Fíjate si te puedes ubicar un poquito mejor porque se te oye entrecortado. ¿Hola? Sí, ahora sí, se te escucha bien. Bien. Somos una sociedad con Valle de la Puerta. Ajá. Una que se encuentra en La Rioja, Manuel Villafaña. Ajá. Y vos estás en Mendoza también con esta vino, bodega, ¿no? Es una bodega que... Exactamente. Qué bueno. Y contanos un poquito, bueno, qué están ofreciendo ahora que hay turismo. Y ahora, creo que ahora en febrero es el Festival del Vino, ¿no? Allá en Mendoza. ¿O ya pasó? Para el 4 de marzo, dentro de 2 semanas, elige la reina de la Argentina. Ajá. Sí, discúlpame, fíjate si te puedes ubicar un poquito mejor y quédate quietita porque te escucha si no entrecortado, se ve que hay poca señal por sí, allá. Sí, estoy quietita. Bien. Bien. Me decías. Bien, no, que se elige la reina de la vendimia, en 2 semanas se elige y bueno, es un festival muy conocido a nivel mundial. Viene gente de todos lados. Sí. Hola, se corta. Hola. A ver, te vuelvo a llamar enseguida, ¿eh? Ahí te vuelvo a llamar, si me estás escuchando, te vuelvo a llamar. Hacemos de un... ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bien, hacemos degustaciones todos los días de 8 a 5 de la tarde. Se degustan 3 vinos de Tanqui, bueno, y se cuenta un poco de la historia y de los trabajos que se realizan allí. Es una bodega boutique, aproximadamente realizamos 600.000 litros anuales. Ajá. Concreto, tanques de acero inoxidable y también barricas de roble americano y de francés. Uy, qué así rico. Que bueno, la verdad que es interesante el trabajo que se realiza allí. Bueno, estamos en plena vendimia. Hoy en día tenemos adentro de la bodega el vino base para hacer espumante, un año que lo vamos a realizar. Ajá. Tenemos los vinos blancos como el Chardonnay. Ya en marzo se cosecha todo lo que es los tintos, que bueno, sería el Malbec, Carnet Franc, Petit Verdot y Merlot. Qué lindo. ¿Y cuál de esos vinos, qué vino nos podés recomendar para tomar en esta época del año? Bien. Recomiendo muchísimo. El vino espumante es un corte del 60% Chardonnay y 40% Pinot Noir. Sí, es un Strasbourg que tiene 8 gramos de azúcar y 10 de alcohol. Tiene un tono rosado muy leve.
y es muy frutado para tomar, así que es muy recomendado. Qué rico. ¿Y cuál sale más, el vino tinto o el vino blanco? ¿Qué toma más la gente? Bien, el vino tinto sale más, sí, es más centrador. Durante todo el año se consume mucho más esto, y el vino blanco y rosado se consumen más que nada en el verano, ¿sí? Claro. Donde se puede apreciar más, más fresco, y tenemos también un dulce natural. Bueno, ese sería el topping, son los vinos tintos. Claro, y es recomendado tomar el vino puro, no digamos tirarle gaseosa, ni soda, ni nada de eso. No, tiene que ser puro, salvo que... No sé, los odies un poco, pero no. Para apreciarlo bien tiene que ser un vino puro, sí. Qué bueno. Bueno, la verdad que, bueno, y entonces toda la gente que está en Mendoza y nos está escuchando, ¿en qué horario, repetimos el horario, que pueden ir a visitar la bodega? Bien, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, la bodega está abierta para recibir al turismo, ya sea con reservas o no. Se pueden meter en la página Don Manuel Villafane, aparece. Ajá. Y en Instagram es Bodega Villafane, también aparece. Así que bueno, ahí de ahí pueden sacar la info para poder hacer reservas y poder visitar la bodega. Bien, ¿y este vino se distribuye en todo el país o solamente en La Rioja y en Mendoza? Se distribuye en todo el país, se lleva a Buenos Aires y ahí se va distribuyendo a todas las provincias. Sí. Qué bueno. Perfecto. Así que bueno, la verdad que felicitaciones, este es un emprendimiento que, digamos, la bodega, la central está en La Rioja. Exactamente, sí. Bien. En Chilecito. Bien, perfecto. Y algo más para agregar para los turistas, para que vayan a la bodega a probar ese rico vino. Bien, estamos en época de cosecha, así que a la gente le encanta ver cómo se cosecha, el proceso de molienda de la uva, así que estaría bueno invitarlos para que vengan en esta época que hay muchísimo movimiento y se ve realmente cómo se elabora, porque una cosa es explicarlo y otra cosa es verlo, claro. Y bueno, es diferente la experiencia que se vive. Bárbaro. Y entonces me decías que también la semana que viene se va a elegir la reina de la vendimia. Sí, el 4 de marzo se elige la reina de la vendimia. Generalmente la gente compra pack donde hacen degustaciones por las bodegas y de ahí se lo llevan a un anfiteatro que hay acá en Mendoza, en donde se elige la reina. Qué lindo, la verdad que es lindo, ¿no? Se hace por todo Mendoza, en San Rafael, todos esos lugares también se hace la fiesta. Exactamente, cada departamento elige su reina, por ende se realiza una fiesta un poco más chica. Uh-huh. Y bueno, una vez que están todas las reinas elegidas, se realiza la fiesta nacional, que dura 3 días, es decir, en la primera noche se elige la reina y luego hay 2 repeticiones más porque hay bailes, hay actuaciones. Claro. O sea, se cuenta una historia. Está buenísimo, para que, bueno, la puedan ver. Así que están todos invitados. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a ver si más luego de todo esto nos vas a contar quién es la reina y todo eso. Te vamos a llamar para que nos cuentes quién fue la reina de la vendimia y todo eso. Perfecto. Dale. Quieran, muy bien. Paso info. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a entonces. Ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Buen día. Y ahí estábamos entonces hablando con Rocío Núñez, que está en Mendoza, en esta bodega de la Bahía de la Puerta. Así que bueno, así estamos entonces compartiendo la música ahora, 11-3299-3184.